Gustavo Petro alerta sobre destitución de Gabriel Boric y denuncia golpes blandos contra gobiernos progresistas. Petro explicó que las dictaduras en América Latina están siendo sustituidas por este tipo de golpes, que utilizan mecanismos jurídicos para desafiar el voto popular. Durante su visita a México, donde fue invitado a la posesión de Claudia Sheinbaum como presidente, Gustavo Petro hizo una declaración sorprendente en relación con la situación política de Chile. El presidente colombiano reveló que Gabriel Boric, su homólogo chileno, enfrenta un proceso de destitución parlamentaria. Según Petro, este caso refleja lo que él llama un golpe blando, comparándolo con situaciones similares en otros países de la región, incluido Colombia, de acuerdo con una publicación de la revista Semana. En una intervención ante los medios de comunicación, Petro explicó que las dictaduras en América Latina están siendo sustituidas por este tipo de golpes, que utilizan mecanismos jurídicos para desafiar el voto popular. Mencionó que estos golpes se hacen con técnicas jurídicas inconstitucionales, pero que logran evadir la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Según el mandatario, estos métodos son impulsados por poderes que no aceptan la diversidad de opiniones políticas ni el avance hacia una democracia plebeya, término que él mismo creó para describir un modelo donde el poder se distribuye entre la gente común. En el marco de esta visita, Petro también celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera presidenta de México. Petro elogió el resultado como un triunfo para la democracia mexicana y expresó su satisfacción en redes sociales, donde felicitó a Sheinbaum y afirmó que trabajarán juntos por una América Latina más unida y progresista. Destacó que su elección es un paso importante para la región. Sheinbaum, de origen judío y con una carrera en la ciencia, obtuvo una victoria contundente en las elecciones de junio de 2024, venciendo a su oponente de centro-derecha, Xochitl Gálvez, por más de 30 puntos. Con el respaldo del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, su elección fue calificada como histórica, no solo por líderes políticos de la región, sino también por observadores internacionales. Petro también aprovechó para recordar su relación de amistad con Sheinbaum, rememorando el apoyo que ella brindó al M-19 durante su juventud en México. Además, expresó su esperanza de que su liderazgo contribuya a una transformación regional hacia una economía descarbonizada y una revolución de la vida, términos que empleó para referirse a sus metas políticas compartidas. En las redes sociales, el presidente colombiano continuó mostrando su cercanía con la nueva presidenta mexicana, subrayando su trayectoria como una luchadora social y destacando que su papel al frente de una de las naciones más grandes del mundo podría ser crucial para guiar a América Latina hacia un futuro más sostenible y democrático.